Don't forget to subscribe. Share my channel. Let others know that we have a bilingual channel here. English and Spanish. Spanish and English. No olvides suscribirte. Déjame un mensaje y comparte mi canal. Déjale saber a la gente que hay un canal bilingüe de español a inglés y de inglés a español. Hi guys, buena mi gente. Como vieron, yo quiero hacer un timeline del beef que tiene Residente en contra de J Balvin. I want to do a timeline of the beef that Residente has against J Balvin. Now, this beef started way back. It wasn't because of the, and I should have known. I mean, we all should have known, because when Residente was doing the influencer, he had said that he did not like the friendship between J Balvin and Bad Bunny. And that was like about three years ago. Now, el Residente ha tenido problemas con J Balvin desde antes de esto de los Grammys. Y debimos habernos dado cuenta, o yo me debía haber dado cuenta, cuando él mencionó, yo pensaba que él estaba jugando. Yo lo tomé como cotorreo, ¿me entiendes? Yo no pensaba que él estaba en serio. Cuando él le dijo en el influencer, él le dijo a Bad Bunny que él no le gustaba la amistad de J Balvin y él, que era lo único que podía dañarle la amistad a él y a Bad Bunny, que eso era lo que no le gustaba. A él, Residente, y Bad Bunny le podía dañar la amistad que tenía Bad Bunny con Residente. Pero yo no me di cuenta, yo lo tomé como cotorreo. I didn't take it seriously. But now in this interview that he did with Daycon, I guess, esta entrevista que hizo con Daycon, él explica que ese resentimiento viene desde cuando ellos se conocieron en una fiesta en Spotify con Daddy Yankee. Imagínense, yo me imagino cómo es la situación. Residente está hablando, René está hablando con Daddy Yankee. Es la primera vez que se habla desde hace tiempo, desde Quiero que llore. Cuando René le dijo a Daddy Yankee que él era un producto enlatado, que él se ponía una piel de cuero en una isla donde no hacía frío. Residente had this issue with J Balvin from way before when they met in a party on Spotify. Spotify had a party and Residente was talking with Daddy Yankee. And Daddy Yankee and him had met for the first time ever since he had come out with that song, I Want Them to Cry, Quiero que Llore, where Residente has said that Daddy Yankee was a can product, a sellout, a person who used to wear leather jacket in a place, or fur coat in an island that was always hot, that was never cold. And he also said, you know, you put yourself with a lot of gold, you wear a lot of golds, you know, you're wrapped up in gold and not thinking that there are people that are dying in the mines trying to get that gold that you're wearing because that's their job. So he's talking to Daddy Yankee, and here comes J Balvin, that I imagine young, having a good time. You know, he's coming up and coming artist. He's starting out, but he's already got hits. And all of a sudden, he tries to be cute or gracioso, whatever, and he starts making fun of Residente, asking him, telling him that he had no hit lately. Something like that. So, el J Balvin, yo me lo imagino con el cotorreo, todo feliz, sintiéndose, como dicen en inglés, feeling himself. Y está entre toda la, yo me imagino, está entre toda la marada de gente, de artistas, que le soñó haber estado ahí. Y ve a Daddy Yankee y ve a Residente y se mete en una conversación sin él darse cuenta, sin él acordarse. Porque a lo mejor pensó, oh, ya esto lo hablaron hace tiempo. Señores, Quiero que Lloren salió hace años, salió en el 2006, 2007. Y este hombre, el J Balvin, ya pensó que ellos habían hablado, no pensaba que era algo serio, y se pone a cotorrear y a jugar con René, a decirle que él no tenía ningún éxito. Y eso a René le molestó, como dice en esta entrevista. La primera vez que este hombre me conoció, estaba Yankee, está detectivo, estaba él ahí, al frente. Empezó a burlarse de mí, de que porque que a mí no me importa, pero era como que en el momento
Yo decía, ¿por qué? De que yo no tenía hits. Sin conocerme, empezó, ah, mira, este no tiene papi. Y sí, without knowing, he se pasó de lanza. Es una cosa muy normal en algunos, en alguna gente, cuando sobre todo cuando somos jóvenes, uno aprende con el tiempo. He's feeling himself. So he's making jokes. He didn't take it seriously. He's like, ah, este no tiene hit, ha, ha, ha. And you don't have any hit lately, man. What's, and he's like, you don't even know me. So he feels like, you're new. Show some respect. Tú eres nuevo, enséñame respeto. Y él no es el único que piensa así. Hay muchos artistas que piensan así, que quede claro. Y no solamente artistas, políticos. Es más, hasta gente de una compañita. Gente que es más, gente que trabaja en un restaurante, gente que trabaja en una escuelita. Tú vas y porque han estado ahí años, ellos se sienten que son los mero mero. So tú tienes que venir como bajándole la guardia. Y el muchacho no estaba en eso, él no estaba pensando eso. En Spotify. Pasó eso, en una fiesta de Spotify hace años en los Grammys. Esa foto famosa que salimos los tres, uh-huh. Él no estaba invitado, estaba invitado. Estaba Yankee conmigo hablando, normal. Estábamos hablando por primera vez porque... Sí, he said he wasn't invited. Meaning J Balvin wasn't invited to the conversation. He was invited to Spotify. Because, hello, ella quiere reggaetón. Was on style. Él sí estaba invitado a la fiesta, él no estaba invitado a la conversación, que es muy diferente. Y J Balvin no supo distinguir eso, se la quiso pasar de simpático, ¿me entiendes? Común y estábamos por primera vez en tiempo hablando de muchas cosas. Sí, they were for the first time they were talking about a lot of things. De momento él entró en la conversación y se tiró la foto. Me imagino que hace lo mismo con todos los famosos que ve. He took the photo, and I imagine he does the same thing with all the famous people that he sees. And that's okay. Y eso está bien, porque está empezando, se quiere relacionar, se quiere conocer. Lo mismo le criticó Xavier, el de Menudo, a Ricky Martin. Que antes de que Ricky Martin explotara, que cuando fueron a una fiesta, el Xavier dijo que él se fue temprano porque se fue a practicar con la guitarra y Ricky Martin se quedó relacionando, cotorreando con la gente. To each of his own. Cada cual es lo suyo. It's not bad that he's hanging out with people and trying to, you know, socialize because he's coming up. He wants to be famous. He wants to be in the know. And how are you going to be in the know if you don't hang out with the people? If you just go. Xavier from Menudo did the same thing. He criticized the same thing about Ricky Martin, saying that he went up to his room. They were at a party and Xavier left, went to his room, started practicing the guitar, and Ricky Martin stayed downstairs at the party socializing. Nothing wrong with that. That's what it is. Nothing wrong with that. Hizo lo mismo y empezó a hablar así de esa manera. Y yo, okay. Y después de eso no dije nada porque como lo manejaba él, una amiga mía, Rebeca León, le dije, hermano, nada, voy a respetarla, es un tipo de código, no voy a decir nada, me quedé callado. Y así pasaron dos o tres cositas, pero yo lo dejé ahí. Cuando ocurre lo de los videos, pues él siguió, pero los videos fue peor. Y me llamó y yo quedé con un bobo. Okay, so now he's going into the part of the, you know, with the thing that happened in the video. But he said that he didn't say anything at the party because they had he was managed by a friend of René. And he mentioned Eleanor González, something like that. He mentioned the name. I didn't, whatever. So that's why he didn't say anything to J Balvin. They didn't make a scene because it's like, you know, she's my friend, the one who's managing him. But he didn't like the fact that J Balvin vino de Lucillo. No le gustó que J Balvin viniera de Lucillo a estarle diciendo, ja, 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 tú no tienes ningún hit. Tú no tienes hit. Lo entiendo. Pero también entiendo a J Balvin y Renesa, no sé. Pero no voy a decir nada porque Eminem también es así. Que esto puede ser una cosa que le esté diciendo, como dice Grandson, porque René le gusta imitar cosas que hace Eminem. Y ya lo ha mencionado, lo mencionó en otra entrevista ahora, en la que hizo con Molusco TV, que en la que René le dice que Eminem, él lo admira mucho, pero que hay cosas que Eminem hace o dice palabras que no está de acuerdo él.
Y eso es normal. Yo también. Hay muchas cosas que Residente dice, y yo adoro a Residente como adoro a Eminem, y no estoy de acuerdo. Uno no va a estar de acuerdo con todas las cosas que una persona dice. So, es normal. Pero él volvió a mencionar a Eminem. So, puede ser también que, como dice Granza, él esté diciendo eso en la entrevista, porque como Eminem yo soy resentido. Tú me faltaste el respeto, pues ahora yo voy contigo. ¿Me entiendes? Aunque Eminem se fue con MGK por mencionarle la hija. Ahora, después de eso, after that, then came the incident with the Grammys, and that was the moment that Residente said, okay, here I can go after him, right? And he says that he even gave J Balvin the chance because J Balvin called him and told him to take down the video. So he said, okay, I'll take down the video. You take down that post that you have on Twitter where you said that you wanted, boycott the Grammy. And J Balvin said, yeah, Residente even said in this interview, and I'll put the link so you can watch the interview if you speak Spanish and you want to see it. I think you can. Does it have? I'm not even going to try to see if the interview has subtitle. But, and with this guy, I don't know. With Molusco, I don't know if he's going to put the subtitle, but maybe he did. But he does say that he gave him the chance to put it down, to take down the thing. Residente was helped by J Balvin to take down his part, and he thought that was it. And then J Balvin came out and said, selling the hot dogs. And Residente is now the one trying to get a hold of J Balvin. J Balvin is ignoring his call. And after the sixth call, that's when he answered. And he says, oh, don't worry about it. You're going to make me a millionaire because I'm going to put a hot dog chain now. Now I'm going to put a hot dog chain. Now I'm going to, this merch sold out. So, el residente dice que después de ese incidente, entonces fue lo que pasó de los Grammy, que él ya lo veía en ciertas cosas que no le gustaba, pero cuando vinieron los Grammy, ahí fue que se aprovechó. Pero lo que pasó fue que J Balvin le pidió a él que bajara el video que residente originalmente había subido y le dijo, yo voy a bajar el post que puso en Twitter. Y lo bajó, lo quitó, pero después subió la foto en el hot dog, diciendo que iba a vender y vendiendo con el merchandise, y eso a Residente le molestó. Entonces lo llamó, Barbie ahora no le contestaba, y como la sexta llamada fue que le contestó y le dijo, no, tú me vas a hacer rico con esto. Yo voy a ser billonario ahora, porque voy a poner una cadena de J Balvin hot dogs, y el merch se me está vendiendo todo lo que da. So, dice Residente que se quedó embobado y no le dijo nada. So, ahí viene el beef. El timeline no empieza con Residente siendo amigo de Bad Bunny, ni empieza con los Grammy. El timeline empieza en la fiesta de Spotify con esta foto, con esta famosa foto. Ahora, hablando de Grandson, porque yo he visto, yo nada más he visto a Callejón Urbano, Molusco TV, he visto otro ahí de República Dominicana y no me acuerdo el nombre, o a Los Foques, a Los Foques creo que ese programa. Estaban discutiendo acerca de esta situación de Residente y J Balvin. So I have just seen, like I haven't seen the people that got millions. I just seen, well, Molusco has millions, but I'm talking about the reactors that have that reacted it right away. Those that got like millions right away of view. I went to look for Callejón Urbano. I went to look for Molusco TV, and I went looking for a Los Foques. El tipo a Los Foques, yo creo que se llama Los Foques. Que son esos dominicanos, que Alex Rodríguez está ahí también, y tuvieron una, Alex Rodríguez also there, and they had a, and it's not Alex Rodríguez the player, okay? I think it's, that's his name, Alex Rodríguez a rapper, I don't know. But the point is that none of them mentioned Granza. None of them mentioned that Residente was throwing, so he was throwing down low subliminal messages towards this is not messages toward grandson. ¿Y por qué yo digo que sí, que le estaba tirando a grandson? Bueno, aquí le voy a dar un ejemplo. En primer lugar, no me digan que Residente no conoce a grandson, porque aquí tengo en esta entrevista que tuvo con Chente, en in this interview that he had with Chente, right here, he says. Escribir me toma tiempo y nadie me escribe en letra, que en un podcast yo vi que gente había alguien diciendo como que no, porque él, yo escribo todo. ¿A él qué? A él le escribe el hermano. So, Residente saw that podcast. And for,
if he saw the podcast, he had to have heard the songs, the disses. Él tuvo que haber escuchado el diss de que donde le dice Grandson, tus canciones son infantiles. Your song are children's songs. Your song are like children's songs. So he had to have heard that, and he heard definitely right here because he just said it. Some people, I saw a podcast where someone was saying that I don't write my lyrics. And, you know, that's not true, he says. Who else said that? But Granza. And when Residente put his brother, Gabriel, y le dijo, ¿está bien así? O algo más. That was for grandson. Everybody, Callejón Urbano y todo, ¿por qué tiene que meterle hermano? ¿Por qué tiene que meterle hermano? Porque era la manera de tirarle a Grandson a lo que edito. Tú me dices a mí que yo, que mi hermano me escribe, ah, pues mira, te lo voy a poner aquí así sarcásticamente. Why did he put his brother? To throw smack at Grandson, like, oh, you say my brother right? Yeah, I'm going to put him on the song now. Here, hey, Gabriel, do you think this is okay or should I do something else? Oh, no, you should diss J Balvin. Okay, let's go. Like saying, Gabriel gave me the idea. Gabriel's the one playing along to what Grandson said, jugando con lo que dice Grandson. Y otra razón también, la otra parte que sé que le tiró a Grandson, es cuando la canción que dice esta parte. Dice la rima completa, en las tiraderas, soy el terror de los terrores de esta era. Para estos perdedores, las primaveras ya no son multicolores, porque donde tiro un punchline dejan de crecer las flores. Ahí tiraste un buen punchline porque estás preparándolo con las primaveras ya no son multicolores, que puede ser, sí, puede ser pensando en José, o puede ser pensando en Balvin, o puede ser pensando en que ya no son alegres. Exacto. Las primaveras ya no son alegres, ya no son multicolores. Porque cada vez que yo suelto un punchline, las flores no crecen. Exacto. Para ello. Pero that was there for Grandson. That wasn't for J Balvin. Yeah, he said you can think about it like that. Pero ¿qué es lo que es la primavera? Well, what do we call primavera? Primavera is youth, right? Don't we use, sobre todo en español, more than in English. Like spring is in Spanish, they use it as a metaphor for youth. Ya las primavera, tu juventud, ya pasó. Ya no son de colores, porque yo te tiro un punchline y tú no me puedes tirar para atrás. That's what he's trying to say. Now, is that true? No. ¿Eso es real? No. Pero ustedes no creen que si... Eso hasta lo Grandson lo tiene que saber. Even Grandson has to know that. That if Residente ever, this is Grandson, the first thing he's going to go at is like, you didn't make it. You didn't make it. Tú no lo hiciste. Tú no lo lograste. Le va a llamar rapero frustrado. I know it. Why? Because I've seen him doing it before. Lo vi que lo hizo anteriormente con el Tech One. He did it with Tech One. And because Grandson even says in a rap song, tells the story about how he was contracted by a recording company, but he didn't want to do reggaeton. So, you know, they let him go. Él no quiso seguir las reglas. No quiso hacer reggaeton. Lo dejaron salir. Se lo dejaron, aparte de que tiene fobia, problema con el stage phobia. He also has stage phobia. So you don't think that Residente is going to go and attack him from that point of view? Then you don't follow Residente. Entonces ustedes no siguen a Residente, no saben. Esa parte de ahí fue para Grandson. Y la otra parte, y no le va a mencionar el nombre, claro, y sacó a Graviel, esa es la otra parte, y no le va a mencionar el nombre porque esto es lo que él va a decir. Decido si está en el nivel y te respondo. Porque hay mucha decido gente que... si estás en el nivel y te respondo. I decide if you're in the level and I'll respond. Not the level that you can write as well as I do, because we know Grandson writes better. No en el nivel de que yo escribo mejor que tú, porque todos sabemos que Grandson líricamente escribe mejor. Es que, y eso nada más con oírla. Si los números hablan por sí solos, la letra habla más. If numbers speak by themselves, letters do more. Because numbers, you can buy them. Los números tú lo puedes comprar, pero tú no puedes comprarla. Bueno, sí, puedes comprar la letra que le pagues a alguien. Yeah. You can pay for the lyrics. If you write it, that's yours. That's yours. It doesn't matter if you sing it well, if you have a great delivery, if you have stage phobia, no stage phobia, you can write. So he's not talking about in that level. He's talking about fame. Él está hablando de la fama. Oiga. Que tira y no está en el nivel y tú para qué bajar. Tú picheas, cabrón. Imagínate. O si no está en el nivel de que...
de reconocimiento, te tienes que ganar un espacio, ¿entiendes? Porque yo al principio estaba ahí, papi, no importa quién fuera, dale, pa. Tú le tiraste par de gente que de repente... Que no tenían ni un nombre, y de momento los vi que hicieron un nombre, y yo dije, bueno, y yo no vuelvo. Y ya no vuelvo, no vuelvo. Llega, jódete como me jodí yo para tener un espacio en donde estoy, y entonces ahí vienes y tira, y no venga con el truco de que no te vendes, no, cabrón, jódete. Llega, y luego que llegue, entonces hace la tira, y pues, si está cabrona, te voy a contestar, o... ¿Entiendes? En verdad, si está cabrona, no te voy a, aunque esté mierda, te voy a contestar. Si estás en el level. Si estás en el level. Aunque sí, esté sí, mierda, sí. Yo te voy a contestar. Sí, porque han habido... Todo, sí. Pero Balvin no te dijo... Sí, hoy, han habido, and he stopped. There have been some people... Now, I don't know if he's saying that it was shit what Grandson wrote, but Grandson wrote some good rap, and he's like, he probably was going to say, there's been people who wrote very well, but I didn't respond because they are not at that level. He's talking about fame. Él está hablando para la fama. Y en Aguante, él lo dijo, se lo dijo, creo que fue a Cosculluela, yo no te menciono para no serte famoso en los sitios donde no te conocen. I don't mention you not to make you famous in the places that they know you. Now, granted, here's when it comes the things that that Residente contradicts himself. Cierto, aquí viene la parte donde Residente se contradice, porque esa canción de Aguante la sacó antes de que le tirara a NK. That song he came out with before he dissed NK. And nobody, I didn't know NK. I, a regular person. Si usted está metido en el rap y ese es su video, usted se conoce a todos los artistas que están empezando, fenomenal. Pero nosotros, los comunes, us, the commoners, we didn't know who NK was until Residente mentioned it. I didn't know who Tech One was until Residente mentioned him. It's a different level. Now, underground, yes, they got the respect, they can do it, but, Y aquí en esta misma entrevista también habló de la rima y dijo que Casey le había dicho que la rima asonante era mejor. I don't believe that. If you are friends, if you're so close with Casey, why don't you record a song with him? Unless Casey said, no, I don't want to do it. Because I have heard, a través de Callejón Urbano, que los españoles no les gustan colaborar con los de Latinoamérica. So I don't know if that's true. I have heard, you know, in Callejón Urbano, the Spaniards don't like to collaborate with, the people from Latin America. The rappers of Latin America. Whether that's true or not, I don't know. But I do know that the only one besides Chiste MC that has said that assonance rhymes are better than consonants is Grandson. El único que yo conozco, aparte de Chiste MC, que ha dicho que la sonante es mejor, porque Chiste MC dice la sonante, para mí la sonante es elegante, principiante. Qué cabrón el chiste, sí. Anyhow, so ese es mi punto de vista y ese es el timeline. Nada más les quería dar un poquito del principio, de cuando empezó. No empezó cuando pensamos que era con lo de los Grammy y no empezó tampoco cuando ya esa riña la tenía, el Residente, ese malestar lo tenía. Lo más probable fue que lo vio y dijo, oye, qué fresco este vato, qué come. I can imagine what he thought. He's just like, who the hell this guy think he is telling me that I don't have any hits? You're an up-and-coming artist. Sit down and wait for your turn. That's what I'm probably pretty sure he said. Anyhow, take care. I don't want to make this one too long. Hope you enjoy it. Give it a thumbs up. Subscribe if you haven't subscribed. And if you're subscribed, join my Patreon. Help me with my Patreon. Denle un like. Y suscríbanse si no se han suscrito. Y si se han suscrito y me pueden ayudar al Patreon, ayúdenme. Y déjenme un comentario. ¿Qué piensan ustedes? Leave a comment. What do you think? I'm the only one that has mentioned Grandson. Yo soy la única que ha mencionado a Grandson. Y eso es porque le he visto la trayectoria desde el 2020, que fue cuando me metí a seguir a Grandson. It was from 2020 that I've been following. And... The track of I've been tracking Grandson since 2020, and I know that Residente knows who he is.
has mentioned him, but he's not going to mention him by name. No lo va a mencionar de nombre, al menos que nosotros lo hagamos famoso, al menos que ya Grandson explote. Esa es la única manera que el residente le va a responder. Pero él no le va a responder porque dice que no está a su nivel de fama. ¿Es that an excuse? Puede ser. ¿Es una excusa? Puede ser. No sé. Puede ser. Pero ya tú sabes.